a todos los habitantes del barrio San Antonio. Los seguimos invitando para que se acerquen, para que vengan en familia, se sienten y observen el talento de los grupos locales. Iniciamos con el baúl de la fantasía, títeres, teatro. Danzar la vida, teatro. Que interpretarán ahora Danzar la paz. De respeto, de amor, de convivencia, de entendernos más allá de la diferencia, de entender también ese universo de un conflicto que genera tantas secuelas en este pueblo, en este hermoso país. Abandonadas en la penumbra, sin saber un rumbo exacto. Queremos huir del peligro que siempre nos persigue. Las bestias van en procesión silenciosa. Llevan sus bolsillos llenos de pistolas, capaces de negar una adoración. La sangre que derraman no es causa de sus pesadillas. Guerra y muerte le damos. Mi única culpa fue la herencia de un saludo a los otros diablos. Porque todos son venidos del mismísimo infierno. Y aquí en la tierra juegan a las escondidas, donde nosotros somos el obstáculo para el escondite. Y quieren acabarnos para encontrarse. Que se devuelva es imposible. Despierto de esta pesadilla en un lugar sin camino, un ambiente desierto. Estoy a la espera. No tengo aliento. Con ese sabor único que brota del fogón de leña y de las manos más maravillosas del mundo, las de mi madre. Y luego, con ilusión, atravesábamos la montaña para ir a estudiar. Ese día me entregué. Thank you.
Qué bueno. Muchísimas gracias por ese aplauso, por favor, que se escuche ese aplauso para el trabajo, el esfuerzo y el amor que lleva todo este proceso para sus músicos, sus artistas. Danzar la Vida Teatro, hoy en el Festival Por la Paz y por la Vida. Localidad de Usaquén. Así de miradas frías, ¿hay vida o no hay vida? ¿Cómo está el ruido de mi gente bonita, de mi localidad? Yeah.